¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Qué triunfazo! Gracias por este, por todo esto que nos dice. Un equipo fuerte, la verdad, un equipo que vi increíble, increíble. Yo que no veo mucho fútbol, el penal yo no lo vi, así que tanto critican del penal yo no lo vi. No, no lo viste porque ayer no fue. Ah, no fue, no sé cuándo fue. ¿Cuándo fue el partido? Pero ayer fue un partido de glorioso. No, glorioso. No, ayer ganamos 3-0, clarísimo. Un error del arquero de ellos, del arquero croata, imperdonable. Me gusta, me encanta esta Argentina que no está festejando antes de tiempo. La calle callada, como diciendo, no por este triunfo vamos a ser campeones mundiales. La humildad. Vamos, Argentina. La humildad. Desde acá, todo este apoyo desde estos viernes fuertes. Sí. Qué bien desde que este viernes Messi. Fuerte ganó, ganaron. ¡Ganamos! Viernes de mentira, viernes de mentira viene con alegría. Todo. Es de alegría, porque la mentira te trae alegría también. Qué bien jugó Messi, ¿no? Se nota que es el mejor del mundo. Es un equipo, boludo. Cuando algo es un equipo, no se puede perder. Cuando hay algo fuerte, cuando hay algo que están entre todos conectados. ¡Argentina! 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 ¡Qué lindo! El Cumberto es una buena dirigencia, es un buen equipo técnico, son jugadores que dejan la vida. ¿Qué puede salir mal? Nada. La copa es nuestra. Nada, la copa es nuestra. Pero bueno. Brasil, Costa Rica. Ah, con razón. Brasil, Costa Rica, que está. Costa Rica 5-0 le está ganando a Brasil en este viernes de buenas noticias. Chicos. Es espectacular. Es lo único que me pone contenta. Muy bueno. Y lo demás les vaya mal. Claro. ¿Qué pasa, Ingrid? Con el bonete de Argentina. ¿Qué pasa con el bonete? Con un, día que no, era un día que no le correspondía. ¿No? No, bueno, a mí no me gusta, no me gusta ver llorar a mis hijos, me parece que, bueno. Los chicos también lloran por cualquier cosa. Sí. Mano dura. Son muy sensibles los chicos. Los niños también lloran, ¿viste? Es un temón, es un libro bárbaro. Los niños también lloran, qué novelón. Qué calor que tengo. Sí, calor, no, chico, no, ya, calorada, que yo no me quiero sacar mucho, después viene el frío. No, porque después viene el frío. Ah, no, pero también está todo cerrado acá. Yo rompería el vidrio, pero... Sí, vamos a romper el vidrio. Para mí vamos a empezar a hacer un par de arreglitos en la radio que hace rato que no se hace. Redecorar un poco. Desde el aire acondicionado. Por eso, desde el último aire que arreglé. La patada karateca. Bueno, chicos, no digan así. Porque Mori habla de su lengua karateca, no, vos no podés hablar de tu patada. Que es verdad. Es verdad que una vez rompió un camarín en Telefe y ahora es verdad también que rompió un... No, es viernes de mentira. Bueno, si es viernes de mentira... Los viernes de mentira se puede decir cualquier cosa. Tenemos revis que no las vimos hasta ahora. No vimos ayer y hoy llegó también paparazzi. Blanquitas que están las dos. Carajo, no, los hicieron bola en las redes por el Photoshop de esas piernas. ¿Por qué tanto? Pero igual, personalmente, las veces son muy flacas de verdad. Son hermosísimas las dos. Estamos hablando de Carla Peterson y de Nancy Dupla. Dos fuegas, dos lindas, dos exitosas porque les va bárbaro en todo lo que hacen. Pero da un poco de envidia ver la pierna tan alta y tan espigada. Igual, porque ninguna de las dos es espigada. No, igual las cuidan, cuidan pero mucho. Pero es mentira. Viernes de mentiras. Viernes de mentiras. Claro. Una etapa de mentiras. Porque ahora está bien. Ahora dice que es ahora íntima de las actrices. La hora ay, no, no, todas son muy flaquitas. Terminala, ¿eh? Terminala, porque... Bueno, está bien. Te lo decimos, de verdad. Si sabía que me iban a hacer esto, no venía. Tu grupo, bueno, tu grupo de pertenencia es ACOA. Sabelo. Claro. No, no tenés otro grupo de pertenencia. Un poquito las periodistas. Ahora no te hagas, ay, viva Perón. Soy peronista ella de la primera hora. Que la abrazaban todos, la besaban nadie. Claro. ¿Para qué viniste hoy? Eso me decime recibió, yo estoy acostumbrada. Sola, eso me yo quería que viniera. Se defendió así, ¿eh? Dijo, la negra me dijo. Yo le dije. Le digo, mirá, acá ahora... Es todo verdad. Tiene que haber una media sanción y después vamos a ir para la eutanasia. Y vamos a preguntar a Michetti a ver si qué hacemos. Si lo pasamos por arriba con la silla de ruedas. ¿Cómo le gusta pasarle por arriba con la silla de ruedas a aquello que decidió el pueblo? Sí, a los derechos de las mujeres, bueno. ¿Pero por qué? Pero porque ella ya no aborto, yo dijo. Yo te voy a abortar desde la silla. A mí qué me importa. Claro, ella dijo, igual lo elegimos nosotros, ¿no? Eligió el pueblo salió a la calle, pero eligieron ellos en privado, que es tremendo. No, no es así, Roberto. No, es así. Termina bueno, diciendo sí, cada...
dando vueltas ese... Sí, sí, está bastante complicada la cuestión, justamente porque Michetti está poniendo un montón de palos en la rueda. No, 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 lo digas. Michetti, no pongas. La venganza. Es la venganza. No podés poner palos en tu propia rueda, Michetti, no. Son mujer. En la rueda ajena, y hizo toda una maniobra para dilatar el tratamiento del proyecto de ley, que ya tiene media sanción en diputados, lo giró a comisiones cuyos presidentes son antiderechos, están en el presidente de Esteban Bullrich. El de presupuesto de Esteban Bullrich. El señor que recordemos, que le habla al feto y le hace poesías. Esteban Bullrich, que dijo, ¿qué te dijimos de hacer papelones en la tele? Y hacía, ¿María Eugenia Vidal la guardaron? ¿Dónde está guardada? No se está pronunciando mucho sobre esto porque es una cuestión electoral también, con mucha gente en la calle. Pero en los penaltos les pasó el trapo a todas las mujeres del PRO y a las del día y a las del Frente para la Victoria también. Un gran cuadro político sirve a los penaltos, la verdad. Una grosa, una capa que logró una cuestión de transversalidad que era inesperada para otras cuestiones, para esta que tiene que ver con los derechos de las mujeres. La mina se puso la causa al hombro y sigue trabajando ahora para que salga en el Senado. Pero digo, la señora Michetti, ¿puede decidir esto o alguien le da o tiene la venia de alguien más arriba? Porque uno puede decidir algo tan tan heavy, solita, llevándote, dale, empujá, triaca. No creo que ella pueda decidir sola algo tan importante. Bueno, no puede mandarlo a otro lugar ella sola por decisión propia. Es la pregunta que nos hacemos mucha, porque lo que pasó con el Poder Ejecutivo fue que habilitó el debate, efectivamente abrió el debate de un tema que se venía movilizando, se venía manifestando. El presidente dijo en la Asamblea Legislativa que el Poder Ejecutivo lo iba a habilitar, y resulta que ahora Gabriela Michetti nos sale con este martes 13 o jueves 7 o lo que sea. Martes 13, cuando en realidad dijeron, bueno, nosotros habilitamos el debate, pero nos declaramos prescindentes. O sea, no iban a influir desde el Poder Ejecutivo, supuestamente. Bueno, pero eso es una mentira más. Y puede ser, porque Michetti es vicepresidenta. Eso digo, no, vos no podés estar afuera de una decisión, podés decir, bueno, yo no me voy a meter, ole, porque yo no quiero, la verdad que no quiero hacer nada que le beneficie al pueblo, ponele. No quiero que nada que le beneficie a un pobre. Entonces decís, bueno, me corro. Pero fíjate lo que hizo Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que no pertenece al Poder Ejecutivo. Gabriela Michetti es vicepresidente de la Nación, o sea, claramente es una representante del Poder Ejecutivo. Monzó no se pronunció, ni a favor ni en contra. Lo que hizo fue conducir el debate y después la votación. Que es el lugar que... Hizo algo democrático. Claro, lo que corresponde. Ella no, ella está trabando la otra que le trabe las ruedas de ella. Se cansó, dijo, este es mi... momento. A mí no me... ¿Vos te acordás cuando entrábamos a la catedral? Entró sola. ¿Vos te pensás que alguien empuja? Y a la casa sola. A la casa rosada, que la dejaron ¿quién atrás? Entra sola. Cuando hicieron... Olvidan, ¿te acordás cuando hicieron, inauguraron un pedacito de una ruta? Sola me iban tirando. En el Metrobús me largaron directamente. Que ahora es mi momento, mi amor. Bueno, así estamos. Estamos esperando que, digamos, Pichetto impugnó... Pero Pichetto bien estuvo. Sí, Pichetto está jugando muy bien. Bastante bien. Con lo misógino que es, estuvo muy bien Pichetto. En este caso la vio porque tiene que ver, digo, más allá de que tiene que ver con los derechos de las mujeres y que estamos todas de acuerdo y que queremos que salga, hay algunos políticos y algunas políticas que se dan cuenta de que, además de ser una cuestión de derechos, es una cuestión electoral, que ya no hay vuelta atrás de esto. Entonces, que a cada uno, que en las próximas elecciones, a todos y a cada uno les vamos a preguntar qué piensan del tema. O sea, es una batalla ganada en la sociedad. Ellos tienen que levantar ese guante y legislar. Entonces me parece que hay algunos, como Pichetto, que la vieron y él está manejando muy bien las cosas en el Senado. Y es democrático. Lo otro, de verdad, es antidemocrático total y tiene que ver con hago lo que yo quiero. Es prácticamente... No, hago lo que yo creo con tu vida. Dictatorial, diría. Sí, porque el impulso de mandar las dos comisiones que nada tienen que ver con la ley es claramente una maniobra dilatoria. Los dos presidentes de esas dos comisiones, presupuesto y asuntos constitucionales, son dos señores que están en contra del aborto. Entonces, si eso no es querer que la ley no salga, no sé qué es. Puede haber mala fe, tipo de decir, sí, no, que por ahí si sale después lo cajonea Michetti. ¿Puede haber mala fe desde el inicio de todo este debate o no hay que ser tan mal pensado? Son especulaciones, la verdad es que no lo sé. Pensar en que habilitaron un debate de un proyecto de ley tan importante sobre la salud pública de las mujeres solamente para especular con que no iba a salir, yo prefiero pensar que no. No, iba a pasar eso, lamentablemente. Viste, bueno, los dejamos jugar. Lo que pasa es que hoy no tienen mucho changüí para, digamos, sería un hermosísimo gesto político, aparte de democrático. Para ellos sería un lindo gesto democrático. Democrático. Es lo que se decidió. Nada más que eso. Aparte porque es democrático.
automático abortar. Si quiero aborto, si no quiero no aborto. Pero vos no me podés obligar por tu creencia a que yo haga lo que vos te cambie. Claro. No, porque la ley es para todos. Pero después lo das. Además tienen después te lo vamos a hacer dar. Después lo das, queremos que lo des. Tenelo. Es lo que propuso Pineda, propuso en una nota, lo mismo del cuento de la criada, propuso que las mujeres sigan con el embarazo y después den el bebé en adopción. Sí, es facilísimo adoptar. Contale que después que vaya a hacer la pila con la carpeta. También es muy fácil ser una mamá, tener un bebito durante 9 meses en la panza. Ser una incubadora. Más porque tenés que hacerte un montón de estudios que son gratis, todo. Todo es gratis. Está buenísimo. Es un plan que él decida sobre nuestros derechos. ¿Cómo es que? El plan del cuento de la criada, exactamente, para los que no lo leyeron, es un libro de Margaret Atwood y está la serie que es maravillosa. No pueden dejar de verla, la serie, se pueden leer el libro también, pero la serie creo que es una de las mejores cosas que pasaron el año pasado, porque fue del año pasado. Sí. No puedo verla de este año. ¿Cuándo nos encontramos en casa? A mirarla. No, porque vos sabés mucho de meter los dedos mal. Porque así la vemos. No, así ponemos los capítulos nuevos. Bueno, vos... está bueno para ver los capítulos nuevos. Hacemos un grupito de chicas que hacemos nos tocamos la vagina con los dedos esos de Ingrid. Yo llevo los dedos tijeras. Macri se amargó viendo el partido en la Casa Rosada con Durán Barba. También con el Chavo del 8 no hay que verla. Qué pocos amigos tiene, ¿no? De juntarte a ver con Durán Barba. También tiene que trabajar. Tienen los chicos del Newman. Claro, andando con los del Newman. También convengamos que no tiene suerte, ¿no? Porque a él le hubiera venido bien que nos haya bomba, una alegría. Sí, nos entretenían un rato con el fútbol. Sí. Pero ahora estamos viendo lo que está haciendo Michetti. Nos amargaron más. No, igual todavía tenemos una oportunidad más. Mi pobre hijo, que no lo vi todavía, pero me dijo, yo tengo fe, mamá. Yo creo que sí. Y me lo como a besos. Sí. Porque ahí digo, ¿ves? Esto es lo que nos hace falta. Alguien que todavía crea. Claro. Y el pibe todavía te cree y te dice, yo todavía. Y hay que dejarlo. Sorba me mandó un mensaje cuando perdimos. Me dijo, lamento muchísimo, Teresina, se merecían una alegría. Me dijo, en Italia 82 nos pasó lo mismo. Perdíamos y ganamos el mundial. Mira qué lindo lo que pasó. Ojalá que les toque esta alegría. Tu marido es lo más, boluda. Y él se siente italiano todavía. ¿Eres italiano después de hace 70 años que está acá? La mitad de su vida la pasó. El año que viene. Es la mitad de su vida allá y la mitad acá exacta. Es una nama italiano igual, ¿no? Sí, es una nama italiana. Habla un poco el... Habla muy italiano. Sí, es qué lindo que alguien te diga algo así. Qué amor. Sí, porque yo de él me hubiera reído. Obvio. No se ríe. No se burla. ¡Entró la Teresa! A mí me gusta mucho la burla. Sí, lo hubiera hecho. La derrota de la selección argentina paralizó la actividad en Casa Rosada. Mauricio vio el partido junto a su mujer. No lo veo como un wow, no lo veo con sangre a Mauricio. No veo así. ¿Qué pasa? ¡Puto, agarrala! ¡Qué boca! Debe haber sido así. Para mí en estos casos sí lo veo sacado. Julián Aguada y un grupo de colaboradores, y tras el encuentro la atención. Igual es medio pollera él. Y yo hice una... Porque se fue a ver todos los amigos y la mujer al lado. No, pero ella hizo unos canapés. Preparó todo. Ahí es así. Yo me voy de mi casa cuando hay partido. Claro, un grupo de colaboradores tras el encuentro. Yo imagino que los colaboradores son los Cibuana. Fue gol nuestro, Mauricio, le dicen. Toma que vea un mundo lindo. Sí, que bien caballero, ¿no? Sí, un amor. Con el ecuatoriano Jaime Durán Barba también estaba. Marquitos Peña, obvio. El presidente Macri observó el partido entre Argentina y Croacia en el comedor presidencial junto a su esposa, pues ya dije, medio pollera. El secretario general Fernando de Andrés. El secretario legal y técnico Pablo Cluselas. El jefe de asesores José Torello. ¿Los que pelean para ser invitados? No, estos dos últimos amigos del colegio Cardenal Newman. ¿Qué te dije? Y el propio Peña. Perdimos 3-0. ¿Cómo va a estar? Respondió un vocero al ser consultado sobre cómo reaccionó el expresidente de Boca. Pero también el expresidente de Boca debe saber que parte de la culpa de tener una selección de mierda la tiene su gran amigo Angelici, Tapia y toda esa gente del orto, ¿o no? Sí, sí. Digamos, debe saber él.
debe, o tampoco miran él, o tampoco sabe eso. Ahora, si siempre nos decían, yo no entiendo el fútbol, pero siempre escuché, la selección es un desastre, la selección es un desastre, llegamos de Milagro. ¿Por qué pensábamos, claro, ¿por qué pensábamos que iba a ser distinto? Yo ni le miré el partido. No, yo no miré porque estaba trabajando para él. Yo lo escucho por la gente de alrededor. No, ay, si hay un gol, digo, sí. ¿En qué ciudad duraste el partido? ¿Dónde viste el partido? Lo vi con un amigo, que ya está. Y la último, pobre nada. No, es que la pobre me habla mucho durante el partido, yo me pongo muy nervioso. A mí me molesto yo misma. Claro, yo soy un humano horrible cuando lo digamos, ya sea mujer u hombre, pero en este caso me parece más... Yo estaba en la peluquería, imagínate la chica de la peluquería. A mí me pone muy nerviosa, que alguien que no sabe opine. Todo, me pone todo muy nervioso. No, por ahí la pobrita viene y quiere porque jugar. Porque no son todas Ángela Lerena, creen que son Ángela Lerena. No, pero no son Ángela Lerena, no saben. Dice, callada. Pero la pobre y la pobrita, ¿dónde se fueron? ¿La fueron? No, las dejo en casa. No, están en casa. Muy bien, ¿con dónde tiene que estar la mujer? En su casa. Encerrada, no, la yo me voy a un amigo a enojarme mucho. Preparando algo de comer para después. No, pero yo apago ese jugador mal y me enojo, me dicen, no, la hago, hago que todos la pasen mal. Sos un asqueroso. Sí, hago que todos la pasen mal. Entonces, ¿para yo qué? Digo, yo no recuerdo, sí recuerdo haber visto, pero con el que mejor vi partidos, con Osquita, mi amigo Osquita. Sí, un capo, ¿cómo es? Me enfermo. Así se ve el fútbol. Capaz de agarrar un chumbo y tirarle al televisor. No, las ganas que me daban ayer. No, un enfermo mental, un problemas psicóticos. Sí, sí, es que sí. Problema, pero de verdad. No sabés lo que conversa con el televisor, lo que habla con la gente. Sultano Pazman, pero de armas tomar y sabe mucho más que el resto. No, tremendo. Bueno, en el oficialismo aseguraron que durante el encuentro no debatieron sobre coyuntura, pero seguramente el gobierno buscará retomar la iniciativa con una nueva agenda. Tampoco los resultados deportivos lo ayudan a mejorar el humor social, pero el humor social no se mejora nada más que con goles, se mejora con paritarias, se mejora con... Bueno, si hablamos de seguir comunicando, Durán Barba parece que dijo por ahí, lo que nos llevó a ganar las elecciones es esta confrontación con lo viejo y que sigamos representando el cambio, dijo Durán Barba. Ya fue, Durán. La representación con lo viejo es el padre. Tienen que leer, les recomiendo a los amantes de la política, el último post del Chapu Martínez, ¿se acuerdan de traerme la Copa Messi? Traerme la... ¡Ay, ¿qué pasó? Messi. No, lo están faenando, feo eso, no es tiene la culpa él, es que pasa, pero le vino en contra. ¿Qué pasa? Contalo. Lo tendría que leer. Contalo ya. Arranca en Gordo Mufa y siguen 2940 comentarios del estilo. Sí. Lo voy a incorporar en el show porque se lo merece. Pobre. El Chapu se lo merece. El Chapu es el chico de gorrito. Yo me imagino debe estar llorando leyendo esos posts, pobre. No lo tiene que leer. Mi consejo es llorando porque le pagaron todo el viaje en Rusia. Si vuelve la semana que viene, se le cae. Y tiene un palo seguidores y ya está, pero bueno, sí, claro, igual se la agarraron con él. Pero qué culpa tiene el pobre gordo. Hay que agarrarse a nadie, negro. Este país hay que señalar. Fainaron al gordo. A mí me encantó Miguel Granados, que dijo, tráete algo del duty, traete algo del duty free. Me mató la que dijo que era, menos mal que un caballero no tiene memoria, porque este cuando se despierta se da cuenta de que corta la chota. Pero claro, boludo, no podés. Pero bueno, sale el ingenio, sale la gente que es lo único que puede contestar es con odio frente a esto, cuando se la agarran con este pobre chico. Chapu. Y hay gente que frente a la adversidad pela el ingenio. O sea, frente a las cosas, todos tenemos... Ahí se demuestra quién sos. Eso es lo que esperamos en el próximo partido. La verdad que los memes son bálsamo ante las tragedias. Los memes están buenos. Yo ya me llegó el negro en WhatsApp. Mirá que ahora falto yo y está el negro a la pista. Pero agarrársela, ¿no? Pero agarrársela con un pobre pibe, te juro que me parte el corazón. Me parte el alma, mírame. Bueno, no puede ser tan pelotudo. No, pero los memes son nomás. Se lo merece. Se lo merece. Un poco se lo merece. Un poco se lo merece. Hoy podemos jugar, ya que está Ingrid, la hacemos que ella es extranjera, no sabe el idioma, y la hacemos decir cosas. Dale la rusita. Dale la rusita joven. Y eso se hace. ¡Joda! ¿Por qué es una joda argentina? Este verano de 30 grados. ¡Hola! ¿A qué se debe? No, 30 grados. Queremos estar en Europa. Tenemos que estar junto con los chicos. Con Ariana Bronsky. Quiero estar. ¿Argentina de nuevo? ¿Qué? Nadie dice nada. Hay revancha, partido revancha. Hoy juega Argentina y nadie dice nada. A mí me encantó los croatas que dicen vamos a ganarle a Islandia y así los ayudamos. ¡Qué ternura! No, ya somos en las más reyes. Ese viernes se juega la selección argentina. No, el martes que viene. No, pero el viernes, ¿hoy qué juegan? Porque decía, ¿Nigeria cuándo juega? Hoy juega Nigeria y Islandia. Y si no gana Nigeria, sonamos.
Si no, tiene que ganar Nigeria. Vamos, Nigeria. Por eso están todos. Hoy somos todos nigerianos. Ah, tiene que ganar Nigeria. Claro. Son unos cálculos imposibles. Para que te digo la verdad. No importa. Pero ¿cómo es? Jugamos con Nigeria y tiene que ganar. No, claro. Nigeria con otro. Tenemos un punto. Tiene cero Nigeria. Si Nigeria gana, va a tener tres. Islandia va a quedar con uno. Nosotros le ganamos a Nigeria. Vos tenés cuatro. Nigeria tiene tres. Tiene que perder Islandia. Yo me perdí lo que me dijiste. Es imposible igual. Ahí dice Argentina-Nigeria. Pero yo no me ilusiono. Un triunfo de Nigeria le permitirá a Argentina mantener su esperanza de meterse a los octavos de final del Mundial de Rusia tras ese papelón del equipo de San Paoli. Pero no tengo toda la vueltita. Por eso le pusieron vamos Nigeria, están todos vamos Nigeria. Vamos Nigeria, porque si gana Nigeria y hay otro más que tiene que pasar. Argentina tiene que ganar también. Argentina tiene que ganar Nigeria, Islandia no le tiene que ganar a nadie. Islandia no le tiene que ganar a nadie. Claro. Islandia, esos muchachos tienen que cogerme a mí. Esos muchachos, viaja a Rusia, alegra, vamos. Viaja a Rusia, hacernos ganar el mundial. Boludo, qué rico. Y hay muy lindos videos. Qué ganas de hacerse una ensalada de muchachos. No, claro, son justo meterse en el medio. Son divinos, pero hay un video que se ha enviado de los nigerianos también bailando. Increíble. ¿Te gustan los negros un poquito? Con un atributo tremendo. Atributo tremendo. Dijo atributo, se pone educado. Eso hay más perversiones. Se respeta la pija. En el momento que le agarra el respeto por la pija, olvídate. A mí me parece que hay cosas que hay que respetar. ¿Vos querés que gane Nigeria? No, tiene que ganar. ¿Tiene que ganar o perder? Tiene que ganar. ¿Ustedes se bidetean? Sí. Ah, no, les pregunto porque quedó un bidet abierto en la legislatura tucumana y se inundaron cinco pisos. Jamás en un bidet de una legislatura. Un empleado viene un legislador, provocó un desastre en uno de los edificios más modernos de la ciudad de San Miguel de Tucumán por su impericia. Se inundaron cinco pisos de la legislatura tucumana y se generaron enormes. ¿Pero cuánto estuvo abierto el bidet, querido? Pero se paró con el bidet abierto. Lo que pasa es que con el... Claro, primero salí con el culo todo mojado. ¿Cómo hizo? Y después lo dejás, tenés que tener una distracción muy grande para dejar un bidet como una fuente en tu casa. ¿Quién lo usa el bidet en un trabajo? Pero qué chorro sale de ese bidet. Pero vos usás... Sabés que puede ser que no se haya dejado lo del costado. Lo del costado, había hecho mal. La persona que aún no fue identificada no cerró el martes la canilla de un bidet del baño del séptimo piso y el agua se acumuló durante todo este miércoles, feriado por el Día de la Bandera, hasta llegar al comedor del edificio ubicado en el tercer piso. Fue para abajo. Cuatro pisos de agua. Sí, el desastre se originó en el despacho del legislador Eduardo Cobos. ¡Cobos, el abuelo Jete! ¡Cobos! ¿Por qué te limpias tanto? Cagá en tu casa. Cagá en tu casa, Cobos. Es que igual se va tapado o algo, porque si no, ¿cómo? ¿Por qué se acumula el agua? Si sale el chorro, sale para afuera, y si vos lo dejás hundido. No puedes dejar un chorro abierto con una fuente. Estás muy apurado. Claro, la inundación provocó filtraciones y terminó afectando la instalación eléctrica y el mobiliario de al menos 30 oficinas. Cobos, no paras de hacer cagadas, Cobos. El agua ingresó por las conexiones de aires acondicionados y bocas de luz e inclusive llegó al recinto de sesiones. Los daños no solo se produjeron en las paredes y en los techos, también se quemaron computadoras, focos, se arruinaron sillas y escritorios. No le hicieron a propósito. Operarios trabajan en el lugar para reparar los daños causados por el culo de Cobos, más de 30 oficinas del edificio legislativo. Los pisos de la legislatura son flotantes, es decir, que hay un espacio entre el piso y el techo de abajo para que pasen cables. El agua cayó al sexto, quinto, cuarto y tercer piso, llegando incluso un poco al recinto de sesiones. Todo por el culo de Cobos. Acá tienen los nigerianos, ahora subimos, pero son muchos, cuando... Ay, mira lo que es esa chota. No, y eso no es nada. Ah, no, fotos del equipo en chota. Circulando, son tres bailando. No, te muestran nada, es en el pantalón. Vos solo imaginas y tu mente perversa se ilumina, se abre. Lo bien que se mueve este pibe. Ay, lo bien que se mueve. Son los jugadores. Adentro. Pero te dan ganas de hacer opa, mamá. Ahí lo van a ver. Pero alguien que se mueva así en la cama te vuelve loca. Está bien. Es un negro con un pantaloncito flojo, sin calzoncillo, pantalón flojo. No te asustes, agarralo que no te... No, yo eso no lo toco, no.
es el tamaño de él. Pero atrás también se le mueve igual. No. Y el de atrás después baila el de atrás. Yo si tengo esa hija estoy bailando así todo el día también. Te entro bailando así. No puede, para mí no puede ser verdad. Ándamelo, mi amor. Sí, largo. Es muy lindo. ¿Cómo se No hinché por Nigeria después por esto, por esta pavada tampoco. Yo igual tengo que... Hoy sí. Hoy sí, pero digo el partido del martes. ¿Saben a qué edad las mujeres tienen los mejores orgasmos? No. A ver, déjame averiguar. Para mí el mejor orgasmo se tiene según el flaco que te está cogiendo. Claro, también. Para mí, pero, no importa la edad. Pero la edad que puede ser, para mí los 42. Es una muy buena edad, tenés razón. Sí, a los mujeres, dice. Pero no, yo me acuerdo, de mis 42 y tenés razón. Y a los 42, según... A las mujeres por lo general les cuesta más llegar al orgasmo durante las relaciones íntimas. La otra cara de la moneda es que son capaces de tener varios orgasmos en un mismo encuentro sexual. Si bien es cierto que para conseguir esto último la experiencia es fundamental. Entonces, ¿a qué edad una mujer experimenta los mejores orgasmos? Se pregunta alguien que está como preocupado. Vamos a hacer algunos una... pueden pensar que es durante la largo, me hace la introducción. Claro. Un estudio elaborado por la aplicación Natural Cycles concluyó que los mejores orgasmos suceden antes de la treintena. Cuanto mayor eres, mejor conoces tu cuerpo, más placentera puede ser tu vida sexual y más confianza tenés en vos mismo, dijeron. De las 2.600 mujeres que participaron del estudio, las mayores de 36 fueron las que se mostraron más seguras de sí mismas, las más confiadas y más satisfechas con su cuerpo. Además, también fueron las que respondieron que sus orgasmos eran más explosivos y satisfactorios. Si bien las chicas de 23 confirmaron que se sienten sexys y atractivas, claro, bueno, eso es bueno para el polvo del otro. Para el otro, pero no tanto claro. Para el tuyo. Eso está mejor. Algo parecido se vio con las menores de 35. La madurez, bueno, boludeces, chicos. Ya se ¿quién sabe? Gol de Brasil, quiero decir. Gol de Brasil. Mirá cómo lo agarran a Maradona para que no se caiga. Ay, mi vida. Lo agarran de atrás cuando festeja. ¿Qué está ahí? Sí, es verdad el audio de Simeone, porque ayer no lo dudé en pasarlo porque no sabía si era de verdad. Sí, es de él. Claro, pero a veces se lo hacen viralizar, porque... No sé cómo se viralizó tan rápido y mandándoselo a un amigo. Al mono Burgos. Al mono Burgos, rarísimo. Burgos se lo mandó a otro. Pero ¿por qué, no, Burgos? Y porque todos los secretos de a dos... O quieren que se sepase la que nunca se... ¿Viste? Porque conclusión, no hay que mandar audio. No, nunca. Claro. Con información que con información importante. El equipo está perdido. Dijo, bueno, ya saben, ya todos lo deben haber escuchado. Desde el primer partido. El audio. Lo tiraron al entrenador. Sí, bueno, Brasil metió un gol que iba a empatar con Costa Rica 0-0 y nos iba a dar una pequeña alegría miserable, ¿no? No quiero ponerlos mal, pero a mí me está alegrando, ¿eh? A mí me da una alegría enorme. Y a mí me gusta que gane Brasil, sí. A mí no me pone nada contento. Ellos tampoco la están pasando bien. Ya se están burlando, todavía que nosotros, Lula preso. Sí, bueno, pero que el pueblo brasileño, pero siempre fueron más alegres ellos. Por eso. Usan vez de calzoncillos jeep, usan zunga, se pueden sacar la ropa y irse al mar a tirarse al mar. Y tienen un fin de semana de cerveza y alegría, se lo merecen. La justicia volvió a impedir la instalación de parquímetros en los barrios. ¡Vamos! Bien. Podemos seguir estacionando en cualquier lado. El gobierno de la ciudad no podrá instalar parquímetros en las más de 24.000 cuadras que tenía planeado. Luego de que la justicia dictara un fallo con sentencia de fondo de... ¿Qué es una sentencia de fondo? Como nosotros que estamos tratando de salir de frente. Emergente. Que declaró inconstitucional la ley que habilitó la extensión del sistema de estacionamiento medido en la urbe. El macrismo, claro. Y posteriormente horario rareta. Proyectó llevar las tiqueteadoras de 10.000 a 24.437 cuadras. Para eso sí van a ver las cuadras. Lo que incluía barrios como Constitución, Chacarita, Villa Ortuza. ¡No! Villa Ortuza, Villa Carajo, no. En Chacarita. En Constitution. El fallo que se conoció este martes fue firmado por el magistrado Francisco Ferrer, el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 23. Según los demandantes, por tratarse de una concesión que afectaba bienes de dominio público, la ley necesitaba 40 votos positivos de acuerdo con lo pautado por la Constitución porteña. Ah, porque lo tercerizaban además. ¿Qué va? Negocio. Le querían cobrar negocio, los mismos muertos negocio. De Chacarita le querían cobrar por estacionamiento por muerto. Los de puta. Te quiero poner una empresa de parking. Pero chicos, no tengo mucho más. Tengo de todo, pero no tengo ni más nada. Me cansé. Tenemos revistas. Llegó también paparazzi. Sí. ¿Qué hay en tapa? Me encanta la tapa de paparazzi. En la tapa. Oh, Larín está. ¿Qué opinamos del tema? Con la llave, ¿opinamos del tema? Yo no opinaría tanto. Yo tampoco, ya no, pero digo...
No, ah, Ingrid, no nos callamos la boca. No, no, me parece que siempre hay que creerle a, la, a las que cuentan una historia, a las mujeres. Yo pienso que hay que confiar en sus palabras, eso pienso. Pero no parece, quedó como loca. ¿Cuál es la mujer? Claro, pero quedó como loca. No, me parece, yo te voy a decir lo que me parece que pasó. Creo que sus voces fueron, digamos, ocurrieron en un momento en el que había otro tema de discusión muy fuerte entre las mujeres que tenía que ver con el aborto, entonces como que ese tema quedó un poco soslayado y puesto en cuestión, me parece que por eso. Pero las mujeres no se dice... Hablamos cuando podemos, por supuesto, cuando cada cosa personal se sucede y cuando te pasa de pronto. Sí, cuando podés contarlo. ¿Por qué entonces no se puede tener en cuenta eso y es, ay, no tuve en cuenta que era, capaz que le pasó en ese momento, fue justo un programa de televisión, justo pasó ahí y tuvo la necesidad? Pero las cosas que escuché, pobre de Bertuccelli, tipo, está loca, pero porque ahora ya viene lo popular, una cosa es lo que dicen en las redes, que también es parte de, pero con nombre y apellido, que nos lo dicen de gente que trabajó con ella, y la tratan de maltratadora, desquiciada. Loquita. A las dos, ¿eh? A las 2. Pero ahora ya ganó la calle eso. Claro. Entonces, bueno, ¿qué querés? Es una loquita. Sí, bueno, pero por eso digo... Es muy triste. Es la manera de desautorizar las voces. Claro. Es muy horroroso que digan es una loquita. Porque es más, una persona que fue víctima de un maltrato encima tiene que sufrir. Y después que te digan, bueno, pero no tenemos toda la información. ¿Cuál es toda la información? ¿Qué quieres saber? ¿Qué le dijo Ricardo? ¿Qué le contestó ella? ¿Qué pasó en el camarín? ¿Qué fue lo que sucedió exactamente? A veces no es necesario saber todo. No, hay porque que aparte es indemostrable. Por eso hay que creerle a las personas, a las mujeres que denuncian, que denuncian públicamente. Y si la denuncian públicamente es porque no lo pudieron hacer de otra manera, además, porque no hay canales habilitados. Pero aparte uno no sabe, a veces, digamos, cuando estás dolido no estás pensando cuál es el mejor momento para... Entonces, darle porque no eligió el mejor momento para... No, yo estoy diciendo por qué me parece que no cobró tanto no cobró Estado plan. Público. Eso no, que el Estado público que cobró fue reventado inmediatamente. Bueno, me parece que eso pasa muchas veces. Acordate lo que pasó con Calu Rivero, que en principio todavía queda como una loquita, pero... No. ¿Se acuerdan? Al principio sí. Fue como de los hombres. Pero ninguna mujer salió a atacar la Calu Rivero. Al contrario. No mujeres conocidas. Capaz que desde el anonimato hijas de puta le quieren cagar la carrera, son mierda, papá. Desde el anonimato, pero ninguna mujer conocida. Salieron todas a decirte banco Calu. Está bien, obviamente que Darín no es D'Artés. Darín se sabe que no es un acosador, todas las que lo conocen saben que no es así, pero eso no significa que no puede haberle pasado a estas dos mujeres esto. No, hay una cuestión que tiene que ver con lo que hablamos acá siempre y es, bueno, como a mí no me pasó, entonces a vos tampoco te conmigo suelten, divino, claro, conmigo es divino. Bueno, lo que yo decía del autorreferencial, el autorreferencial para poder ver las cosas es uno de los mejores ejercicios que es se puede hacer. Es durísimo cuando tenés un problema que el otro te diga sí, pero conmigo es divino y yo no puedo decir nada porque conmigo es divino. En todos los ámbitos de la vida el conmigo es divino. Porque la experiencia para quien lo personal escucha. No es la experiencia colectiva, definitivamente. Y si conmigo es divino y vos sos complicada, eso es un poco de una mina más o menos con difícil, odio esa palabra porque ya lo expliqué por qué, pero no lo voy a volver a explicar, que es el contrario de fácil, que son las chicas que para el, es una palabra muy machista, ser fácil o ser difícil. Encima, si él es buena onda y tuvo buena onda con todas, y ella es una chica un poco más complicada, o una mina que dice, no, esto me gusta, esto no me gusta, o pone los puntos, olvídate, perdió ella. Seguramente por eso... No está todo ganado. Igual perdieron todo, perdieron de todos lados, porque hay algo que... También le está pasando como el culo de su familia, claro. También, obvio. Está en la etapa de paparazzi, pobre. Sí, horrible todo, la verdad que horrible todo, pero me llamó mucho la atención, por eso te lo preguntaba, Ingrid, que... Para algunas sí, para otras no. Sí, yo creo que se sumaron dos cuestiones. Una es esto de pensar, bueno, como a mí no me pasó, entonces no le puede haber pasado a ninguna. Y otra es que fue en un momento de eclosión de otro tema y esto quedó un poco soslayado. Creo que pasaron esas dos cosas. Sí, bueno. No lo justifico, estoy diciendo lo que me parece que pasó. Claro, no justificación. Ojalá que, porque me imagino que Darín tiene mejor prensa. Y eso ayuda. Digamos, Darín también la debe estar pasando mal.
Y es horrible pasarla mal. Y su familia la debe estar pasando mal. Una familia hermosa, porque Florencia es una mina divina. Y aparte son todos divinos. Le da mucha pena, pero él tiene mejor prensa. Y la que va a salir más herida de esto va a ser ella. Porque ella va a ser la más... Ellas, porque también Erika Rivas está... Pero con Erika no se la agarraron tanto. ¿Ah, también? Sí, de las dos dicen lo mismo. Que están locas. Locas, maltratadoras, bla, bla, bla. Salir. Aparte, viste que como que en estas situaciones siempre salen los resentimientos viejos, ¿viste? A mí me robó un lápiz en la primaria y digo, cuando yo tenía 7 me robó la cartuchera. Es lo que dijo, pero y cuando lo dijo Eva de Dominicis con respecto a Calu Rivero, la mataron Eva de Dominicis. Sí. Porque dijo, no, conmigo hizo tal cosa. Pero entonces, ¿cómo nos protegemos cuando queremos y cuando no nos gusta la persona no la protegemos? Es raro. A mí, digamos, es verdad que una tiene cierta afinidad con ciertas mujeres. Yo sé, hay ciertas mujeres que de verdad no las voy a respetar nunca en la vida. Y eso no me quita ser más aurora o menos aurora, pero porque no me las banco, me parecen unas pelotudas. No voy a dar nombre de ustedes. Ustedes ya saben que el portal es así. Con la tecla Payares, ¿no? ¿Cuál dijo? Están Payares, así, la Lucita está así, sí, y Payares sí. Están de acá. No dijo ninguno. Que lo diga. Escribe para el mismo sitio. Están los dos bien. Ponle alguna cualquiera porque no dijo ninguno. Hay mujeres con las que una nunca va a sentirse hermanada. Porque la verdad, porque están más en las antípodas de todo. Pero más allá de sentirte hermanada o no, no sé, un gesto. No, pero más porque ser una víctima no te convierte ni en una buena persona, para ni en ser amiga, ni para nada por el estilo. Claro, es una víctima, nada más. Entonces, en todo caso, tiene cierta empatía por esa cuestión. Eso no te obliga ni a hacerte amiga, ni a creerle todas las otras cosas que digan, pero en estas situaciones en particular, sí, se ejerce la empatía y la sororidad con las mujeres que son víctimas. La empatía, y lamentablemente, la que te cae bien va a quedar bien parada, y la que te cae mal te va a quedar como el culo. Y también es muy triste que sea así. Hablamos del momento, ¿no? Pero a Valeria hace 4 años que le venían preguntando lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y cuando lo contesta, ¡ay, no era el momento! Se encontró en un estudio con un clima. Todo el tiempo se le viene preguntando. Cuando lo contesta, ¡ay, no era el momento! Justo sabés que estaba pasando los... ¡Ay, sabés que lo dijiste en mal momento, mami! No te creemos, mierda, fuera. La final ella va a decir, la verdad nunca era el momento, no era. Estas cosas se arreglan personalmente. Como las han tratado entre ellos en su momento, pero el problema es que ha salido de estado público. Una vez que es estado público, salimos todos a hablar, porque de verdad creo que hay un largo camino por recorrer, inmenso camino por recorrer, porque si las chicas les creo de verdad que han salido a pelearla a morir el tema del aborto legal y de la sororidad y de ponerle el pecho y de poner la cara y de salir a la calle hermanadas con otras mujeres. Pero haces esto con otra y yo desconfío de todo. Sí, no es que desconfío de todo, pero del todo digo, ¿por qué? No, me parece que estamos aprendiendo todas y que la lucha del aborto es indiscutible, que hay mujeres que han puesto el cuerpo de una manera militante, inesperada y... Pero pones el cuerpo por mujeres que no conoces y que son pobres, pero por la que conoces, ¿no? Por eso digo, hay mucho camino por recorrer y hay mucho para aprender, me parece, de cómo se ejerce el feminismo. ¿Cómo estás alfando para quedar bien con Dios y con el diablo? Me parece que está bueno eso. ¿Cómo estás zigzagueando para quedar bien con Dios y con el diablo, mami? No, lo que pasa es que digo, si ella durante 4 años le preguntaban lo mismo y durante 4 años tuvo que bancarse que era la amante de Darío, que se enamoró, que el marido la mandó. Darín, que la mandó, lo dijo la prensa, la misma prensa. Pues bueno, y la misma prensa le pregunta y entonces un día terminas contestando, me parece. Yo no sé, la verdad que creo que está buenísimo para plantearse como mujer a quién, si porque no te gusta la persona no le vas a dar pelota y no le vas a creer, o si porque no es una compañera como te hubiese gustado le das bola o no. Me parece que eso es lo que tendríamos que, como mujeres, por lo menos nosotras, tendríamos que plantearnos. Pero no pasa mucho eso, negra. ¿Viste cómo es? ¿Viste? Es brava. ¿Viste? A mí me pasa todo el tiempo. Bueno, entonces yo me pongo desde el lugar de Valeria, porque las minas que tenemos carácter siempre vamos a estar en ese lugar. Somos locas, jodidas, maltratadoras, decimos las cosas en el momento que menos... entonces esas minas estamos muertas.
No tenemos posibilidad de defensa. En un ejemplo estúpido, el día que choques la culpa va a ser tuya. Y no viste cómo vamos, la camioneta, siempre va a ser mi culpa, porque yo grito, porque yo digo y porque yo me expongo. A mí me saca un poco de la cabeza. Por eso me pone tan mal que no se apoye a alguien solamente porque viste cómo su carácter, viste, y viste cómo era. Viste cómo es, ¿no? En el ascensor le dijimos, vamos al primero. No nos hizo caso, nos dejó en el tercero. Le explicamos mil veces que no nos divierte, pero hace el mismo chiste de forma permanente. Si discutimos, interrumpe, si hay un clima, lo corta. Si no hay algo que le sirva, el asunto no le importa. Vamos a explicarle, que se vaya dando cuenta. Que si no se tranquiliza, en el futuro lo lamenta. Todo se va a poner bien. Ve un remolino que se acerca y se lleva puesto todo en su camino. Llega hasta acá cada vez que pasa y me hace mierda la casa. Todo se va a poner en la... escucho así, nunca lo lamento, porque cuando te escucho así, me caliento. Te escucho así, y tengo fantasías, y tengo aceite de coco en la mochila. Todo se va a poner.